Vikingos se centró en los primeros años de la era vikinga, comenzando con la incursión de Lindisfarne como se muestra en la temporada 1. Liderando la serie estaba la legendaria figura nórdica Ragnar Lodbrok, pero a medida que avanzaba la serie cambió su enfoque a sus hijos Björn, Uva, Bitserk, Sigurd y Ivar, y sus viajes y batallas que en muchas ocasiones fueron entre ellos. Todavía hay mucho que contar sobre la era vikinga y sus guerreros más notables, por lo que se anunció una serie de secuelas antes de que terminara la serie principal. Sin embargo, la secuela no seguirá a los personajes sobrevivientes de vikingos, sino que explotará las historias de otros vikingos conocidos cuyas vidas fueron moldeadas por las acciones de los personajes de la serie principal. Tras el nuevo tráiler de Vikingos Valhalla, una de las preguntas más comunes es ¿en qué época nos posicionamos? Y es que esta nueva serie nos transportará un siglo después de los sucesos vistos en Vikingos. Si viajáramos 100 años al futuro, a eso en 1066 y la invasión de Inglaterra por un descendiente de Rollo. El nuevo Vikingos Valhalla comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Ericsson, Freydis, Harald y el rey normando Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres abrirán un camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo de constante cambio y evolución. Los caminos de los tres personajes principales de Vikingos Valhalla, Leif, Freydis y Harald, se dice que se enredan después de la masacre del Día de San Brís, un punto clave en la era vikinga. La masacre del Día de San Brís tuvo lugar el 13 de noviembre del 2002 y fue el asesinato de daneses ordenado por el rey Aethred de Onreri en respuesta a todas las incursiones danesas por las que pasaron. Aunque no hay evidencia de cuántas personas murieron ese día, los historiadores creen que hubo una cantidad significativa de muertes. Por lo que vemos en las últimas imágenes reveladas, la serie de Netflix comenzará su historia con base a estos hechos. Se espera que la serie esté disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 25 de febrero.